Snow-covered stream. Los riesgos laborales son algunos visibles y otros invisibles, como puede ser el mobbing o el estrés. Los hay de efectos a corto, a medio y a largo plazo. No es lo mismo tropezar con un cable que un estrés crónico. Existe toda una evidencia científica que da respuesta a la existencia, aunque no se perciban en el momento ni se vean los efectos, que en muchas ocasiones son muy nocivos. El empresario está legalmente obligado a eliminar los riesgos laborales siempre que le sea posible y minimizar la exposición de las personas a los mismos. Cuando no lo sea, hay que efectuar una evaluación de riesgos laboral que debe hacerse por un técnico competente habilitado por el Ministerio.